Los hechos lamentables abundan en México y ante esto es necesaria la participación ciudadana a la hora de levantar denuncias sobre los delitos que afectan a los ciudadanos. Uno de ellos es el secuestro de menores. La Fiscalía General de Chiapas dio a conocer todo sobre la detención de dos sujetos que recibieron una sentencia de 140 años en prisión tras secuestrar y matar de hambre a una pequeña de 5 años, a la que abandonaron en una cueva tras quitársela a su madre. Los reportes policíacos indicaron que el secuestro de la niña, identificada como Cintia Michelle Ruiz León, se perpetró en la colonia Chacaljocón, perteneciente al municipio de Comitán, al filo de las 8:50 de la mañana horas del 10 de diciembre. De acuerdo con la policía de Chiapas, la pequeña fue obligada a abordar una camioneta en la que se transportaban los secuestradores, quienes pidieron después 8 millones de pesos con el fin de dejarla libre. Lo terrible del asunto es que los delincuentes decidieron quitarle la vida a la niña lentamente tras matarla de hambre en la cueva, lugar en el que los agentes la localizaron sin vida. Los sujetos arrestados son Luis Gerardo y Gilberto N., a quienes se les imputó el delito de secuestro agravado, por lo que su sentencia fue de 140 años en la cárcel. La fiscalía explicó que los sujetos serán enviados al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados en el municipio de Comitán. La familia de la niña exigió una sanción más dura para los secuestradores y pidió a las autoridades tomar cartas en el asunto para evitar que se presenten más casos similares. Fotografía, Twitter y Pixabay con información de SDP Noticias, Milenio y Cuarto Poder. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.